Esperaba, esperaba la niña de Nazaret. Esperaba, esperaba y no conocía que. Sabía que su dueño siempre era fiel y por eso esperaba, esperaba con fe. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que se unen con nosotros en esta celebración de la Santa Eucaristía. Como ven, ya nos hemos adentrado en el mes de diciembre, el tercer día de este mes, ya del último del año. También hemos iniciado el tiempo del Adviento. Desde el domingo pasado hemos iniciado justamente ese tiempo que nos llevará justamente a la gran celebración del nacimiento del Señor. En esta Santa Misa oramos por todos ustedes, por las intenciones que nos confían y que escriben al canal de YouTube del Padre Carlos Yepes y de Amén Comunicaciones. De igual manera, oramos por la salud de tantos enfermos que están padeciendo, no solamente a causa del COVID, sino también de cualquier otra enfermedad. De igual manera, oramos por todas las personas que están de duelo, que han perdido un ser querido. Oramos por los que están de aniversario, por los que están de cumpleaños. También oramos por el cumpleaños de Luz Estela Giraldo Duque. En acción de gracias por la salud de la familia Márquez Correa, por la salud de Fabiola Ramírez. Bienvenidos a esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Celebra la Iglesia en este día la memoria de San Francisco Javier, presbítero. Oh Dios, que por la predicación de San Francisco Javier te adquiriste muchos pueblos, haz que las almas de los fieles ardan en el mismo celo por la fe y que tu Iglesia Santa en todas partes se regocije con hijos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá. La abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ábranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este hermoso evangelio que hemos escuchado, quiero proponerles dos sencillos mensajes para nuestra reflexión en este día. Primero, dice Jesús, que no basta con decir Señor, Señor, si no cumplimos la voluntad del Padre. Miren, mis queridos amigos, muchas veces uno encuentra personas que se dedican a hacer el mal, que se dedican a robar, que se dedican a delinquir, que se dedican a sembrar la zozobra y el miedo en un barrio, en un sector, en una ciudad, en un campo, en un país. Y con asombro y con desconcierto, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos llevan en su pecho o en su cuello un rosario, una cadena con un Cristo o una medalla de la Santísima Virgen María. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible esto? ¿Cómo puede alguien llevar un rosario, una camándula, un Cristo o una medalla de la Virgen y quitarle la vida a otro? Y extorsionar a otro y robarle las pertenencias a otro. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que una persona supuestamente sea de fe y le hace daño a otro? Eso es inconcebible. Por eso dice Jesús: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, es que uno puede llevar un rosario elegantísimo, uno puede llevar un Cristo hermoso, uno puede llevar en su puño, en la mano, un denario bellísimo. Y uno puede santiguarse y puede rezar oraciones y hasta ir a la Santa Misa,
Pero si eso no coincide con una vida de rectitud, si eso no coincide con un testimonio de vida cristiana, de nada, de nada, de nada sirve. Eso es simplemente una fachada, pero no una verdadera identidad de cristiano. Miren, he conocido personas que tristemente se dedican a la superstición, a la magia, a la hechicería, a la brujería o cosas de nueva era, y tienen ahí, en el lugar donde hacen sus prácticas, que son del todo reprochables ante los ojos del Señor, una imagen de San Judas Tadeo, una imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen de San José o una imagen de Santa Marta o de cualquier otro santo. Justamente hablaba con una persona que me decía: padre, es que hace poco, en un momento de desesperación, fui a un lugar donde me hicieron unos rezos extraños para dejar supuestamente un espíritu de ruina. Y sabe, padre, yo creí que ese lugar era confiable porque la señora que me leyó las cartas tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe y otros santicos que no recuerdo sus nombres. Y yo le decía: ten cuidado, porque a esos lugares no puede ir un cristiano de verdad. Eso es censurable y mal visto por el Señor. Nuestra vida no la rige ni el cosmos, ni los planetas, ni la posición de ellos. No, 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 no. Nuestra vida la rige quien hizo el cosmos y quien hizo los planetas, Dios nuestro Señor. Además, una imagen no es garantía de que estás en el lugar confiable. Recuerda lo que dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre. Por lo tanto, mis queridos amigos, no todo el que tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe o de San Judas o que tenga un Cristo significa que está siendo un buen cristiano. Ojalá que sí, ojalá. Pero a veces pasa también lo contrario. Como también hay personas que en muy buena voluntad tienen en sus redes sociales, por ejemplo Facebook, en su Instagram, pues imágenes, frases y mensajes con publicaciones católicas. Pero eso que es bueno debe coincidir con la forma de vida. Eso debe coincidir con el testimonio de vida cristiana. Porque compartir imágenes, compartir reflexiones, compartir mensajes no sirve de nada si eso no coincide con un testimonio de cristiano verdadero. Recordemos que la Biblia que muchos ven o la Biblia que muchos van a leer no es la que nosotros, no es la que está escrita muchas veces, sino la que ven en nuestra vida, la que leen con nuestro testimonio, en la manera en cómo nos comportamos, en la manera como vivimos. Por tanto, el criterio no es solamente tener a Jesús en la boca, que hay que tenerlo, claro, pero sobre todo hay que tener a Jesús en el corazón, con la vida, con el testimonio de una vida cristiana, una vida que realmente le dé gloria al Señor. No lo olvidemos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Pero segundo, Jesús nos advierte en este evangelio lo distinto que es edificar la vida sobre roca a edificar la vida sobre arena. La diferencia está en cómo queda todo después de la tempestad. Después de la tempestad. Porque la tempestad, el huracán, la tormenta, el dolor, la adversidad, el sufrimiento, a todos, tarde o temprano, nos va a llegar. Pero, ¿qué distinta queda la vida después de que todo pase? Es más, edificar la vida sobre la roca que es Cristo, que es Dios mismo, es cimentar profundas raíces que permitirán que la vida, a pesar de todo lo que se venga, siga en pie. Siga en pie. Por lo tanto, yo te pregunto, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿qué tan profundas son tus raíces? ¿Qué tan profundas son tus raíces? Lo repito,
¿Qué tan profundas son tus raíces? ¿Cómo saber si las raíces de un árbol son profundas? Muy sencillo. Cuando llega la tempestad, cuando llega el huracán, cuando llega la tormenta, cuando llega la borrasca, los árboles de raíces profundas se mantienen en pie a pesar de la furia de la naturaleza. Pero los árboles de raíces no profundas perecen, son derrumbados, son derribados, no se mantienen en pie. Los árboles de raíces profundas se mantienen en pie a pesar de la borrasca, a pesar de los embates de la naturaleza. Pero los que no tienen raíces profundas perecen, son derrumbados, son derribados. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo son tus raíces? ¿Están profundas o no son profundas? ¿Cómo saber si las raíces son profundas o no? Muy bien, en la prueba lo sabrás. En la adversidad lo sabrás. En el sufrimiento lo sabrás. En el dolor lo sabrás. Si resistimos muy poco o nada, si nos desesperamos, si nos llenamos de angustias y hasta perdemos la fe y decimos no creer más y nos resentimos con Dios, nos derrumbamos porque nos falta raíces. Pero si resistimos con fuerza, a pesar de la adversidad, a pesar del infortunio, a pesar de la desgracia, y nos mantenemos firmes en Dios, nos mantenemos aferrados a Dios, con nuestra fe abandonada en Dios, es porque nuestra vida tiene raíces profundas. Y por eso podemos estar como la Virgen al pie de la cruz. Así, de pie, no derrumbados. Por tanto, ¿quieres saber qué tan profundas son tus raíces? Muy bien, lo sabrás cuando te venga el huracán, cuando te venga la borrasca, cuando te venga la tempestad, cuando te venga un sufrimiento, cuando te venga una prueba difícil en la vida. Ahí te darás cuenta qué tan profundas son tus raíces. Por eso, fortalece a tiempo tus raíces con una vida espiritual sólida. Fortalece tus raíces a tiempo con una vida de oración perseverante. Fortalece tus raíces a tiempo con una vida sacramental, frecuentando especialmente la confesión, la divina Eucaristía. Fortalece tus raíces a tiempo, alimentando tu vida con la palabra de Dios, meditándola. Fortalece tus raíces a tiempo, practicando la caridad, el amor y las buenas obras. Fortalece tus raíces a tiempo en una relación estrecha, personal y amorosa con el Señor. Porque la tempestad va a llegar, tarde que temprano. Porque el huracán va a llegar. Porque la tormenta va a llegar. Porque el dolor, porque el sufrimiento a todos tarde o temprano nos va a llegar. Y el dolor puede llegar en forma de enfermedad propia o de un ser querido. Y la tempestad o el dolor puede llegar en forma de secuestro. Y la tempestad o el dolor puede llegar en forma de droga, de un ser querido, de un hijo, de una hija, de un nieto. Y el dolor puede llegar en forma de suicidio. Y el dolor puede llegar en forma de quiebra económica. Y el dolor puede llegar en forma de tragedia, un accidente, una muerte de un ser querido de manera inesperada. Y el dolor puede llegar en una ruptura afectiva con alguien. Y el dolor puede llegar de diferentes maneras. Porque la tempestad o el dolor tiene muchos rostros, tiene muchas caras. Recuerdo que hace unos 7 años, me conmovió mucho una tragedia. Era una familia muy pudiente, conformada por papá, mamá e hijo. Una familia hermosa. Todo aparentemente funcionaba maravillosamente bien. Él, un hombre trabajador, buen amante de su esposa y de su hijo. Ella, una mujer querendona, buena, buena mamá, buena esposa, una mujer maravillosa. Y un hijo que hasta ese momento había estudiado en un excelente colegio, un buen chico. Había sacado siempre las mejores notas. Todo estaba bien
hasta un viernes del mes de mayo del año 2013. Ese viernes del mes de mayo del 2013, la familia se nos junta como lo hacía todas las noches, conversaron, se rieron, jugaron y se despidieron. La mamá fue a la pieza del muchacho, le dio un beso y lo acostó. Y se fue papá y mamá a su habitación. A eso de media madrugada, a eso de las 3 de la mañana, el papá se despertó sobresaltado y encontró muerta a su esposa de un infarto que no le dio tiempo de avisar. El recuerdo del muchacho era impresionante. Era el de su papá con la mamá en sus brazos, golpeando con el pie la puerta de la habitación de su hijo, diciéndole: mi hijo, mi hijo, mi hijo, despierte, que su mamá se nos murió. Se nos murió. Se nos rompió la perfección. El muchacho nunca más pudo volver a sacar buenas notas. Terminó saliéndose del colegio y terminó metiendo droga. Y el papá, envuelto en una angustia, en un dolor y en un sufrimiento, perdido en el alcohol. Cuando llega la tempestad, cuando llega la tormenta, cuando llega el dolor, ¿qué tan profundas son tus raíces? Pues en la tormenta lo sabrás, en el dolor lo sabrás, en la adversidad lo sabrás. ¿Cuántos eminentes abogados, cuántos eminentes médicos, cuántos eminentes trabajadores, cuántas mujeres exitosas en su vida profesional, cuando les llega el dolor, colapsan, colapsan, y pareciera que todos los fracasos se les juntara, y pareciera que ya no son capaces de seguir triunfando en su labor profesional? Uno de los grandes hoteles de aquí, de nuestra ciudad de Medellín, guarda una historia dolorosísima. Una bellísima modelo que había sido portada de varias revistas exitosas, que había sido imagen de una conocida fábrica de ropa interior, que había triunfado, que la habían llamado de todos los grandes desfiles. Esta mujer, después de unos años, su imagen se hizo tan conocida, pero tan conocida, que ya no la volvieron a llamar. Y llamaban más bien a mujeres de imágenes más frescas. Y ella, que ya llevaba un nivel de gastos grande y de inversiones muy grandes en su vida, pues empezó a recibir cada vez menos llamados, menos contratos, porque llamaban más bien a mujeres más jóvenes. Bonita, sí, por ella seguía siendo bonita, pero ya su imagen era demasiado conocida. Y ella, vuelvo y repito, que llevaba un nivel de gastos y de inversión muy grande, pues la llamaban mucho menos. Así que lo último que hizo fue tomar su automóvil, irse a un hotel del sur de la ciudad, alquilar una habitación, subirse a uno de los últimos pisos y lanzarse al vacío. Vuelve la pregunta: ¿qué tan profundas son tus raíces? En la tormenta lo sabrás. En la prueba lo sabrás. En la adversidad lo sabrás. ¿Cuántas personas, cuando les llega el dolor, les vuelve a costar creer en los demás? ¿A cuántas mujeres, después de que el hombre de su vida les engañó y jugó con su amor, les cuesta volver a creer en otro amor? A muchas, a muchas. Por eso no les extrañe que muchas mujeres deciden no volverse a enamorar y deciden más bien volverse en las eternas amantes de su hijo o de su hija y se dediquen a sacarlos adelante, renunciando para siempre a un amor, a un hombre. Porque dicen ellas: no, los hombres siempre me engañan. Porque los hombres son así. Porque los hombres te prometen pajaritos preñados y después lo dejan a uno preñado, que es distinto, padre. Los hombres son así, los hombres te prometen pajaritos. ¿Qué tan profundas son tus raíces? En la tormenta lo sabrás, en la adversidad lo sabrás, en el dolor lo sabrás, en el sufrimiento lo sabrás. ¿Alguno o alguna de ustedes tienen un hijo adolescente que ya no quiere estudiar? ¿Y qué hay detrás de ese no querer estudiar? ¿Qué hay detrás de la pereza de estudiar, de la pereza de escribir, de la pereza de leer? Sencillamente han descubierto a sus 13 o 14 años
que la vida no es tan entretenida como se las habíamos pintado. Tal vez una novia por un instante les vuelva a encender el firmamento y les devuelva las ganas de vivir. Y entonces para eso sí se bañan, y para eso sí se arreglan, y sí se presentan bien. Pero si en algún momento la relación de noviazgo no funciona, entonces él sabrá que ahí tampoco se escondían las ganas de vivir. Y muchos adolescentes hoy en día piensan que no vale la pena vivir, porque el dolor rompe con las ganas de vivir, el dolor rompe la fe en la vida. Vuelve la pregunta: ¿qué tan profunda son tus raíces? En la tormenta lo sabrás, en la prueba lo sabrás, en el dolor, en la adversidad lo sabrás. Por eso hay que construir la vida, mis queridos amigos, sobre un fundamento sólido. Hay que construir la vida sobre un fundamento estable. Hay que construir la vida sobre un fundamento firme. Y ese fundamento es Dios, que es roca, que nos sostiene y no nos deja sucumbir. Porque con fe o sin fe, el dolor de todas maneras hace su visita. Con fe o sin fe. Con Cristo o sin Cristo, la adversidad de todas maneras nos viene a visitar. La tormenta llega, la tempestad llega, independientemente de cuál haya sido el material en el que hayamos construido la vida, si roca o si arena. Y por eso, como los países caribeños que enfrentan ciclones, tormentas y huracanes, ellos se preparan. Y un saludo muy especial para tantos amigos que nos ven en los países del Caribe. Ellos se preparan justamente para esas tormentas. Y al prepararse, a pesar de que se preparan, siempre deja sus consecuencias el ciclón o el huracán. A pesar de eso, ¿qué diremos si no se preparasen? Por lo tanto, qué distinto queda todo después de que pase la tormenta o la tempestad. Qué distinta queda la persona que tiene fe en Dios, aquella que no tiene fe en Dios. Por eso la vida hay que construirla a tiempo, hay que edificarla a tiempo, hay que cimentarla a tiempo sobre la roca que es Dios y no sobre las arenas movedizas que nos presenta las ideas o los pensamientos de este mundo. No, desde Dios, desde la palabra de Dios que nos mantiene en la solidez, que nos mantiene estables a pesar de que se venga lo que se venga. ¿Quieres saber qué tan profundas son tus raíces? En la adversidad, en el sufrimiento, en el dolor, lo sabrás. Amén. Amén. Quiero cantar una linda canción a aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es fe, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es fe, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier, y así como su anhelo por la salvación de los hombres lo llevó a lejanas tierras,
Concédenos también a nosotros que, dando testimonio eficaz del Evangelio, nos apresuremos a llegar a ti con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Francisco Javier, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo Dios, que el mundo de hoy cambia un poco más, sea mejor. Acabe el odio, venga la paz, te aclamamos Señor, Santo Dios. Santo Dios, todopoderoso eres tú, Santo Dios, gloria a ti mi Señor, gloria a ti. Santo Dios, todopoderoso eres tú, Santo Dios, gloria a ti mi Señor, gloria a ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, con mi obispo Fidel León Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra madre, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. El que escucha mi palabra y no la cumple, será como aquel hombre que edificó su casa sobre arena, que edificó su casa sobre arena. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, como estaba edificada sobre arena, se cayó. El que escucha mi palabra y la cumple, será como aquel hombre que edificó su casa sobre roca, que edificó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, como estaba edificada sobre roca, no se hundió. Oremos. Que tus misterios, oh Dios, enciendan en nosotros aquella caridad ardiente que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que, viviendo dignamente nuestra vocación, alcancemos con él el premio prometido a los buenos servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito para que hagamos un momentito de oración a los pies de Jesús sacramentado. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Bendito, amado y adorado sea Jesús,
en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Jesús, por tu presencia sacramental en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por darnos la oportunidad de escucharte a través de la palabra que nos has regalado, donde nos exhortas a escucharte y a poner en práctica tu palabra para construir sobre la solidez de la roca. No hacer de oyente olvidadizo que construye la vida sobre la arena, sobre la fragilidad. Señor, sabemos que mientras vamos de peregrinaje por este mundo, vivimos en un valle de lágrimas, donde el dolor, la adversidad, donde las tempestades, tarde o temprano nos visitan. Y que para mantenernos en pie en la vida, es necesario primero ponernos de rodillas ante ti. Sabemos, Señor, de que nadie está exento al sufrimiento. Nadie está exento a la adversidad. Nadie. El dolor toca a la puerta de nuestra vida. Entra y no pide permiso. Ni siquiera tu madre, criatura humana como nosotros, estuvo exenta al sufrimiento, ¿no? Pero ella, ante el dolor, de pie, ahí lo vemos clarito en el Calvario, porque su vida estaba construida sobre la solidez de tu voluntad. Por eso queremos ser como María, construir nuestra vida desde ti, para que la adversidad, la prueba, el sufrimiento no nos vaya a derrumbar. Que nuestras raíces estén profundamente arraigadas en ti. Colocamos en tus manos a las personas que han perdido la fe, o que están en crisis de fe, o que están resentidos contigo, Señor, a causa del dolor, del sufrimiento. Oramos por los enfermitos. Oramos por la santidad sacerdotal en este jueves, donde de manera especial oramos por las vocaciones. Oramos por el Padre Carlos Yepes. Oramos por todos los sacerdotes perseguidos injustamente. Oramos, oramos en este día de manera muy especial por ellos. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima Bendito sangre. Sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del Bendito altar. Sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión,
Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les invito para que, con mucha fe y con mucho amor, recibamos la bendición de Jesús sacramentado. Salvador, la alegría que nos vino de Belén, tu María no lo diste a conocer. María, quisiera ser como fuiste tú, imitarte solo a ti y cantar que soy feliz. María, quisiera ser como fuiste tú, imitarte solo a ti. Navidad, 10 lecciones de vida. En diciembre, levantemos el ánimo y recuperemos la esperanza. En esta próxima Navidad, renovemos el espíritu de Belén. Dios se acerca al hombre para que el hombre se acerque a Dios. Deja atrás la tristeza y el pesimismo de un año difícil y cree en las promesas de Dios dadas al mundo a través del niño Jesús. Él vino para traernos paz y esperanza. Él vino para curar nuestras enfermedades y sanar nuestros dolores. Él vino para mostrarnos una nueva manera de vivir. Todos los martes y jueves de diciembre, encuéntranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Padre Carlos Yepes o míranos luego en diferido. Aprende 10 grandes lecciones del pesebre de Belén para tu vida. ¡Te esperamos!